Ministerio de Defensa, como parte consultancia del Estado Nacional, celebra con elevada emoción y patriotismo el 177 aniversario de la proclamación de la independencia nacional. Esfuerzo supremo de nuestro pueblo en el proceso de construcción de su destino de soberanía y libertades nacionales. Se honra al enaltecer el protagonismo de los hombres y mujeres comprometidos con los ideales del fundador de la República, General del Ejército, Juan Pablo Duarte y Díez. Las Fuerzas Armadas ratifican sus vínculos institucionales con la templanza, la resolución, el patriotismo de los héroes presentes y protagonistas de la noche gloriosa del 27 de febrero de 1844, convocados con las palabras sacramentales de Dios, patria y libertad. Bienvenidos todos y todas a este día especial en que la República Dominicana conmemora el 177 aniversario del inicio formal de su independencia. Independencia todavía inconclusa, razón que no se cumpliese aún con los ideales por los cuales lucharon los iniciadores de la República, los trinitarios. La independencia dominicana es un proceso. Su inicio formal se registra con la separación del 27 de febrero, el partido La Trinitaria, con su fundador Juan Pablo Duarte, tuvo una visión clara de la patria que quería. En el marco del 177 aniversario de aquel glorioso 27 de febrero de 1844, los dominicanos podemos proclamar con orgullo que contamos con una patria robusta, firme y con inmensas posibilidades de superar las dificultades que puedan interponerse en la ruta que conduce a nuestro pleno desarrollo como nación, precisamente en estos momentos en que se padece la pandemia de la COVID-19. Es necesario que cada dominicano pueda afirmar que cuenta con un país que mira su pasado con orgullo, vive su presente con alegría y ve el futuro con esperanza.